digamos, que estuvimos desde esta defensoría, digamos, con lo que es el conflicto docente, era establecer la posibilidad de que tanto docente como gobierno puedan tener un diálogo. Es decir, encontrar un espacio de diálogo, pero en la siguiente cosa, no lo estoy garantizando, no la va a garantizar el defensor del pueblo ni la defensoría, sino lo vamos a hacer una presentación para que sea un juez que venga y le garantice a ustedes que se van a poder negociar en un pie de igualdad. Eso era lo que estábamos. Pero en la misma forma como tuvo Félix Costa también, que le hizo, que fue la misma mediación que tuvieron. Le queremos hacer una consulta como docente unido de Salta, porque entendemos que usted es el defensor del pueblo. Y el pueblo está acá afuera y está reclamando que el gobierno se siente. Entonces un amparo que haga entrar en juego a la justicia para que levantemos una medida cuando nosotros estamos en paro porque el gobierno no se quiere sentar. Parece que está defendiendo más al gobierno que defendiendo al pueblo que se tiene que defender. Y la única forma que se solucione este conflicto es sentándose las partes que están intervinientes. El gobierno tiene que venir y recibirlo a ustedes, y ustedes también tienen que acercar sus propuestas al gobierno. Eso es lo que tienen que hacer. En este momento no hay diálogo. Lo que le estamos pidiendo, que en vez de arbitrar en contra del pueblo, que también somos la docencia y hoy estamos en la calle, que usted arbitre los medios para que nosotros nos sentemos a negociar y nos entreguen una contrapropuesta al petitorio. Ese es el sentido, digamos, que estamos haciendo. Es la posibilidad de que puedan los docentes sentarse a negociar. Es la posibilidad de que el gobierno también se siente a negociar. Y esa era la posibilidad, digamos, de que nosotros estábamos brindando. Es lo mismo que hizo el defensor del pueblo en Buenos Aires. Que fue, por eso mismo, lo que estamos buscando nosotros es la posibilidad de que ustedes puedan ser escuchados y que el gobierno también pueda brindar la solución. Sin levantar la huella.